Con la reforma de la LOMCE ya encima de la mesa y el visto bueno del Gobierno, Celaá sigue defendiendo su constitucionalidad. Vamos en una primaria con ciclo, se suprimen las reválidas. Vamos a una secundaria con un título único, no con itinerarios que llevan a título de, para la FP, a título de, para el bachillerato. Reforma que garantiza, dice, el castellano en todo el territorio nacional y que busca que la repetición de cursos sea la última opción para el alumno. Quieren mejorar la calidad del sistema educativo. Necesitamos aligerar las ratios, reducir las ratios, tener una excelente formación permanente en el profesorado para que sepa a quién tiene que dirigirse. También ha asegurado que la prueba única de acceso a la universidad no está todavía entre sus planes. Noticias que afectan a Castilla y León, como el recado que hoy la ministra de Sanidad le ha dejado al consejero Sáez Aguado. Le pide lealtad. No hay ninguna restricción a hablar de ninguno de los asuntos que plantea, especialmente con el tema la escasez de profesionales. Ha dicho que el desabastecimiento de médicos no es un problema que se resuelva en 5 meses de gobierno. Jubilaciones que va a haber en fechas próximas, qué capacidad de reposición, y en eso es en lo que se está trabajando. Pero, insisto, lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir, esto es un asunto que no se resuelve con decisiones de hoy para mañana. Carcedo ha defendido la accesibilidad de nuestro sistema de salud, la profesionalidad que se ha mantenido pese a los recortes y el carácter universal.